8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día para sentarnos y hacer una parte y preguntarnos qué realmente estamos celebrando, qué hemos logrado las mujeres, dónde estamos paradas, donde ahora mismo cada día se matan más mujeres, donde cada día se violan más mujeres, donde cada día hay mucha discriminación, tanto a nivel social, a nivel político, a nivel comunitario. Un día para que la mujer diga, ¿qué hay en mi vida? ¿Quién soy yo realmente? ¿De dónde vine? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Reconozco realmente quién soy? ¿He hecho ese viaje interior y darme cuenta que en mí hay una niña lastimada, una niña que no soporta ver a otra mujer superarse, una niña que no le importa romper el matrimonio de otra hermana? ¿A dónde estamos paradas las mujeres en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro crecimiento interior? ¿Qué estamos haciendo con nuestra espiritualidad? No hablo de religión, porque la religión no ha aportado muchas cosas a estas generaciones de mujeres. No, hablo de espiritualidad, de conexión interior, mujer. Para celebrar un Día Internacional de la Mujer, tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas, liberada de esa esclavitud de nuestras generaciones, de ese linaje ancestral que todas tenemos. Somos madres, somos hijas, somos abuelas, somos esposas, somos hermanas, somos primas, somos sobrinas. Pero ¿qué ha pasado con todas esas mujeres de mi pasado? ¿Qué ha pasado con ese linaje? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Cuando todas esas preguntas tú tengas las respuestas, entonces podemos celebrar nuestro Día Internacional de la Mujer. Cuando tengamos la capacidad de abrazar a esa hermana, a esa enemiga, a esa amiga, a cualquier mujer. Cuando entendamos que somos todas unas, que nacimos de una mujer física, pero somos hijas de la Madre Universal, de la Madre Tierra, no importa cómo tú le llames, no importa tu creencia. Aquí hablamos de mujer, de niña, de diosa, de conexión. Cuando seamos realmente conscientes de lo que somos, entonces vamos a celebrar todas el Día Internacional de la Mujer. Señores, un día como hoy, ¿qué tenemos? Muchas conferencias, otras mujeres diciéndole a otras mujeres qué hacer, pero muchas veces estamos enseñando lo que no predicamos, estamos enseñando cosas que aprendimos en un libro, pero esas cosas se olvidan porque volvemos a lo mismo cada año. Volvemos a repetir las mismas historias y viendo los mismos patrones de conducta en todas las mujeres. Mujeres, somos hermanas, somos hijas de una madre física, pero somos hijas de la Madre Tierra. Somos esas diosas que se nos arrebató el poder y se le dio a un Cristo que no conocimos. Y no estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de religión, estoy hablando de ese legado que se nos quitó, se nos arrebató y nos hemos quedado callada con muchas creencias limitantes. Y es el momento del despertar de la conciencia. Vamos a sanar nuestras niñas, vamos a llenarnos de amor, vamos a recorrer ese camino de nuestras madres, de nuestras abuelas, bisabuelas, a ver qué pasó y salvar las siguientes generaciones. Pero solo lo podemos lograr a través del amor, a través del autoconocimiento, a través de aprender y reaprender. Aquí somos alumnos y maestros. Aquí no hay nadie que sepa más. Aquí todos estamos aprendiendo una lección para trascender a otro nivel de conciencia. Dios nos bendiga y que este día sea un despertar para un nuevo comienzo y lograr, señores, celebrar un día, pero un día verdadero del Día Internacional de la Mujer. Y no solamente oír palabras que todos los años se repiten, no, es entender realmente quiénes somos y trascender lo que hoy estamos viviendo. Namaste, donde todas, mujeres de luz y de amor, somos una. Durga.